La verdad es que me considero un tipo normal. Nada especial. Mis objetivos en esta vida no difieren mucho de los deseos habituales de cualquier ser humano europeo. Un trabajo estable que me permita vivir holgadamente. Una casita, mi pareja, mis hijos. E intentar pasar la vida lo mejor posible sin mayores complicaciones. De hecho, casi lo había conseguido, hasta que él apareció en mi vida después de mucho tiempo. Una de las personas a las que más había querido. Habíamos compartido juegos de niñez. Confiaba en él a ojos ciegas. Sí, así de gilipollas soy. Yo me autoproclamo el tonto del pueblo. Obviando la realidad y que las personas, cuando se trata de dinero, no hay lazos de ningún tipo, ni de amistad, ni de cariño, ni de amor, ni de sangre, decidí ayudarlo. Sus gestos y sus palabras me hacían sentir bien, como si de una buenísima obra altruista fuese yo el protagonista, ayudando a esa persona a la que tanto quería. El tiempo fue abriéndome los ojos y dejándome ver la cruda realidad. Elías, eres el tonto del pueblo, me decía una y otra vez, atormentándome a mí mismo. ¿En qué momento decidiste joderte la vida dejándole aquel dinero y perder la oportunidad de vivir aquello por lo que habías luchado tanto? Aquella decisión me costó mi estabilidad económica, emocional e incluso amorosa. Perdí mi casa, mi trabajo y hasta mi pareja sentimental. Me vi justo en todo lo contrario a lo que soñaba que fuera mi vida. Y ahora aquí estoy, intentando decidir qué camino tomar. La situación, mi desesperación e impotencia me hacen pensar en la solución rápida, quitarme del medio. Pero también pienso que mi vida vale más que todo y que siempre, siempre, después de una tormenta llega la calma. Es cuestión de ser fuerte y luchar contra la tempestad.
Una cosa os voy a decir. Si algo me ayuda a tirar para adelante en la vida, es cuando me encuentro un tendal sin ventana. Un tendal sin ventana. Pensadlo.